Si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, solo dale clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Muy buenas, gente. Esto es un video corto y rápido sobre cómo comprar nuestros autos reales en el concesionario de Simeon. Lo hice porque muchas personas me hacían la misma pregunta en ese video una y otra vez. Así que de una vez por todas les mostraré cómo hacerlo. En este video, como ya saben, es el video de entre semana. No mandaré saludos. Los saludos son, como siempre, para el video del domingo. Lo primero es tener el auto que queramos comprar ya instalado en nuestro juego. Si no sabes cómo instalar autos reales, te dejaré un video aquí arriba a la derecha. Yo en mi caso usaré este que están viendo, un Audi R8 2020, que está más chulo que cuando vi a tu mamá saliendo del spa. Tampoco hace falta decir que necesitan el concesionario instalado, ya que obviamente si estás viendo este video es porque lo instalaste con anterioridad. Sin embargo, si tú no lo tienes instalado, aquí arriba a la derecha te aparecerá un video para que vayas y lo instales. Ok, vamos a comenzar. Lo que necesitaremos sí o sí es el archivo del auto que nosotros instalamos. En este caso, bueno, el mío fue el Audi R8 2020 que vieron en la primera parte de este video. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a la carpeta de nuestro GTA V. Ok, la mía está en disco local C, archivo de programa, Rockstar Game, Grand Theft Auto 5. Y luego vamos a la carpeta Scripts, esta que ven aquí. Luego vamos aquí donde dice Premium Deluxe Motorsports. Ahora lo que haremos será abrir este archivo que se llama PDM Tool. Lo abrimos. Y luego vamos a darle aquí en File. Le damos File y luego le damos Open. Le damos aquí. Y aquí les aparecerá la lista de vehículos, o bueno, esta lista que ven aquí, que es para tú elegir cuál es la categoría del vehículo que tú estás instalando. En mi caso, como pueden ver aquí, es un Audi R8 2020, así que lo podríamos poner en la categoría deportivos, o sea, esta que ven aquí, Sport. Y bueno, también pueden ponerlo, o sea, por ejemplo, si tú estás instalando una moto, puedes ponerle motocicleta. Si estás instalando una camioneta, le puedes poner off-road. Si estás instalando un muscle, le puedes poner, muscle. Y así sucesivamente, o sea, aquí están todas las categorías. Aquí no te vas a perder. Ok, en mi caso le voy a poner que es deportivo, así que abrimos los autos deportivos que ya están aquí. Que bueno, como pueden ver, son los del online, los que ya podemos comprar como tal en el mod. Pero lo que vamos a hacer es agregar uno nuevo a esta categoría de deportivos. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Agarramos, le damos aquí en New. Luego aquí les aparecerá este cuadrito que están viendo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ponerle el nombre, que en este caso sería Audi R8 2020. Lo podemos copiar, le damos cambiar nombre. Y copiamos de aquí mismo el nombre. Yo lo voy a copiar. Y luego lo pegamos aquí donde dice Name. Lo pegamos allí. Y luego vamos a ponerle un precio, qué sé yo, de 2 millones de dólares. Ustedes pueden ponerle el precio que quieran. Esto obviamente va a depender del precio que tú quieras ponerle, ¿no? Que aquí dice que son 2 millones de dólares, ok. Vamos ahora con el modelo. Para esto es muy importante que ustedes busquen la carpeta que está dentro de su archivo, o bueno, del auto que descargaron. Vamos a buscarla, es la que está antes del DLC.rpf. Vamos a entrar a esta, luego entramos a addon. Obviamente puede que no te aparezcan estas mismas carpetas como a mí, sino que sencillamente te aparezca una sola carpeta y que dentro de ella contenga el DLC.rpf. Bueno, vamos a echar para atrás aquí. Y vamos a copiar el nombre que esté antes de ese DLC.rpf, o sea, este que vieron aquí. Entonces, bueno, echamos para atrás, copiamos ese nombre, le damos renombrar. Ok, le damos copiar. Y lo que vamos a hacer es pegarlo aquí, señores. Pegamos aquí. Y luego lo volvemos a pegar de esta, aquí donde dice Model GXT. Lo pegamos también allí. Y listo, ya no tienen que hacer más nada. O sea, el nombre de esa carpeta tiene que estar aquí y aquí. Si no está así, obviamente esto no les va a funcionar. Ok, vamos a darle en Save. Y luego que le demos Save, bueno, como ustedes ven aquí, vamos a bajar un poco. Ya se agregó nuestro auto Audi R8 2020. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, es muy sencillo. Vamos a darle aquí donde dice File, vamos a darle Save. Y luego aquí les dirá, bueno, que ya está guardado satisfactoriamente, ¿no? Vamos a darle aceptar y ya, o sea, sencillamente eso sería todo. O sea, cerramos aquí,
Y bueno, cerramos aquí también. Y ya podemos ir a nuestro GTA V y nos aparecerá en la lista de vehículos del mod del concesionario. Recuerda que tengo server en Discord, así que bueno, si te quieres pasar por allí para hablar o lo que sea, eres bienvenido. Y bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte, que la verdad me ayudarías un montón. Y bueno, señores, hasta el siguiente video.